Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético. Yo soy Pato y en esta ocasión con un video bastante especial que es de configuraciones. He visto que todos los cabrones que hacen videos de configuración siempre hacen un free build antes de comenzar. Así que por eso puse el free build anterior que vieron. Es el primero que hago en video y creo que no estuvo nada mal, me gustó. Así que pues bueno, ya con el free build, para que este sea un verdadero video de configuraciones, vamos a comenzar. Muy importante también, Pato, yo no juego con tu control, yo no juego claw. Recuerden, hermanazos, que Pato, si algo caracteriza a los videos de Pato, es que siempre te tiene cubierto, hermanazo. Pase lo que pase, Pato está aquí para asegurarse de que todo va a salir bien. Así que te traigo una configuración para jugar con Scoff, una configuración para jugar claw y una configuración para no claw. Así que así de cabrón estamos el día de hoy. Así que bueno, rápidamente antes de comenzar, el código que pueden usar en la tienda es Gorila Soviético, lo tienen en pantalla. Y si pueden, antes de que vean las configuraciones, rápidamente ir a la descripción, Instagram, un follow, Twitter, un follow, se los agradecería. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos directo. Así que bueno, antes de comenzar les dejo rápido mis sensibilidades que a cada rato me las piden, entonces pues aquí las tienen. Muy importante, esta configuración, esta primera es para controles personalizados. Si ustedes tienen Scoff pueden cambiar los botones de cualquier forma la que ustedes quieran. Si tienen de otra marca lamentablemente esto no se puede, pero si ustedes lo tienen lo pueden mover a lo que ustedes quieran. Recuerden que yo tengo 4 paletas, así que rápidamente. En el triángulo tenemos recargar, interactuar, en el cuadrado editar, en el círculo cambiar de modo, en la X saltar. Ahora, yo tengo esta configuración que tiene el pico en medio del pad. Ustedes pueden cambiar eso, pueden usar esta que está aquí o pueden usar una nueva que yo voy a implementar. A partir de ahora yo voy a jugar con una nueva. Lo único que voy a hacer es pasar el pico al stick. Pato, ¿en qué se diferencia tener el pico en el stick a en el pad? Cuando yo lo pase al stick voy a tener el pad sin ningún botón, el botón del pad ya no va a hacer nada. Y de este modo, teniendo el stick ahora con el pico, significa que ya nunca voy a usar los... Bueno, voy a cambiar los dedos de los sticks para nada. Con esta nueva configuración te asegura que no vas a despegar tus dedos del stick nunca de los nunca. Entonces antes sí lo hacía para poner el pad, pero pues ahora ya no lo hago. Como pueden ver en el lado de construcción tengo la trampa en el triángulo. Lo pongo rápidamente con mis paletas de atrás, entonces pues es bastante fácil. Ahora, me aseguré de que cada configuración que les voy a mostrar tenga triple edit. Es el nuevo meta, tener 3 botones para editar. Aquí como pueden ver en la parte de edit, yo edito con cuadrado, confirmo con el círculo y obviamente reseteo con el stick. Entonces tenemos 3 botones para editar, que es el nuevo meta que todos están usando. Obviamente todos estos movimientos los hago con las paletas que tengo atrás. Pato, ¿en qué botón tienes cada paleta? Paleta número 1, de izquierda a derecha, saltar, editar, recargar y cambiar a modo. O sea, hace la X, cuadrado, triángulo y círculo en mis 4 paletas. Igual está mi zona muerta por si a ustedes les importaba o querían mis sensibilidades, pues ahí están. Como pueden ver, esta solo es para controles personalizados. Pato, solo tengo 2 paletas, ¿me sirve? Claro que sí. Estas sirven para cualquier tipo de control, siempre y cuando tenga paletas atrás. Incluso si tienes el aparato ese que solo se conecta y ya te da paletas, también sirve. Simplemente, pues si tienes más paletas, tienes más posibilidades de hacer más cosas, pero nada de eso te limita. Pato, si solo tengo 2 paletas, ¿en qué botones me recomiendas ponerla? En tu botón de salto y en el botón de editar. Si solo tienes 2, te recomiendo que tus 2 paletas sean esas, el salto y editar para más rápido. Y ya, con eso. En caso de que quieras poner el cambiar de modo para rápido, pues simplemente pasa tu edit al stick. Entonces, como les digo, pueden usar esas 2 variantes. La que tiene el pico en el pad, solo que van a despegar el dedo. Es 1 centímetro, no pasa nada. Pero si ustedes lo que no quieren es nunca despegar su dedo del stick, pueden usar la nueva que estoy usando. Yo a partir de ahora voy a usar la segunda. Bueno, ahora vamos con la configuración de claw. Yo tiene años que no juego claw, lo usaba en Call of Duty, pues ahorita ya no lo hago. Pero vamos a comenzar con esta segunda que es para jugadores de claw. Cualquier tipo de claw sirve, si hacen doble creo que les convendría buscar tal vez otra. Esta es solo para pues claw normal. Así que bueno, vamos a comenzar. Ya la tienen en pantalla, como pueden ver, cambiar de modo en triángulo, recargar, interactuar, cuadrado, el pico en el círculo, saltar en la X y el edit está en el stick. Este es 100% para jugar claw, el mapa está en el pad.
Entonces, pues sí, como pueden ver, una configuración bastante buena. Si ustedes juegan Clo, ya más o menos entenderán cómo funciona. Y esta también tiene triple edit. Entonces, como pueden ver, está el modo de cambiar rápido para el triángulo, para que lo puedas hacer instantáneo con tu dedo. La trampa la seguimos teniendo en el cuadrado. Como pueden ver, lo único que realmente cambia es que pasamos el pico al círculo, el cambiar modo al triángulo y el edit al stick. Y eso es todo lo que realmente cambia en esta configuración. Y aún así seguimos teniendo triple edit, ya que confirmamos con triángulo, editamos con stick y reseteamos con el stick, con el otro, con el stick derecho. Entonces está bastante bien. Ustedes pueden poner incluso su reset con el stick izquierdo, lo pueden pasar a otros botones según les acomode. Yo más o menos le estoy dando como unas bases para que ustedes más o menos como que se hagan una idea. Aquí, como pueden ver, pues sí está hecha la configuración, pero es bastante cierto que ustedes pueden cambiar algunos botones que no les acomoden. Voy a intentar probarla. Tiene, como les digo, años que no juego Clo. Como pueden ver, más o menos tengo el toque aún de jugar Clo. Tiene años que no juego Clo. La última vez que lo hice fue en Call of Duty Black Ops 3, hace algunos ayeres, pero pues todavía tengo el toque, más o menos sé lo que hago jugando Clo. Así que pues sí, esa sería la configuración de Clo. Ya saben que pues en ese caso, para hacer los 90s y toda esa mierda, pues ustedes saltan con su dedo índice y tienen el cambiar de modo también. Todo está en su dedo índice. Como les digo, esta no está tan planeada para doble Clo, ya que creo que hay muy pocas que están hechas para doble Clo. Entonces traje una general, ya que tampoco conozco mucha gente que juegue doble Clo. Entonces traje una simple para el Clo normal. Ahora, para esas personas únicas en el mundo que juegan normal, que no juegan Clo, también les traigo una bastante buena. El pico en triángulo, cambiar de modo en cuadrado, recargar, interactuar en círculo, saltar en la X y editar con el stick. Pato, ¿por qué? ¿Qué tiene diferente esta? Les puse el cambiar modo en el cuadrado, ya que es un botón que tenemos bastante cerca de nuestro dedo pulgar. Aparte de que no roza con otros botones, entonces, por lo que tengo entendido, a muchos que no juegan Clo les pasa que a veces saltan por error. Entonces, por eso lo puse en el cuadrado. Aquí tomé de ejemplo la configuración de Jacob, uno de los mejores jugadores que no juegan Clo. Si no lo conocen, vayan a checarlo. También el modo de construcción, la trampa está en el stick derecho para que sea súper rápido. E igualmente tenemos botón de triple edit. Entonces, como pueden ver, reseteamos con el stick de arriba, con el R1, confirmamos con un botón y también editamos con otro. Entonces, este está bastante bien para los que no juegan Clo, porque no tienes el edit alejado, lo tienes prácticamente en tu stick. Aquí, como pueden ver, no sé qué pitos estoy haciendo, porque yo estoy acostumbrado a un SCOF y también más o menos sé lo que estoy haciendo cuando juego Clo. Pero pues es muy cierto que cuando no tengo ni Clo ni SCOF, no sé ni qué pito. Entonces por eso es que no puedo jugar ni madres con esta configuración. Pero pues nada, gente, esas serían básicamente tres configuraciones para los tres modos de juego más conocidos. No tomé en cuenta Combate Pro, porque creo que son muy limitadas las personas que al día de hoy juegan Combate Pro. Entonces todas estas son para Constructor Pro. Y como pueden ver, Pato siempre los tiene cubiertos, ya que les traje uno de SCOF, uno de Clo y uno normal. Así que bueno, pues ya tendrían tres configuraciones. De igualmente, les digo, muy importante, no se tomen tan literal lo que les estoy diciendo, porque ustedes, si no les acomoda algún botón, lo pueden cambiar y no hay ningún problema, ya que recuerden que se trata de que jueguen con lo que más les acomode. Así que pues eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, recuerden seguirme en redes sociales. Y anuncio muy importante, rápido, antes de terminar: la isla PvP, yo les dije que la iba a estar cambiando cada temporada. Ahorita ya la cambié, el diseño anterior ya desapareció. Entonces, si a ustedes les gusta, el código está en descripción. Y para los que ya la tenían, simplemente vuelvan a entrar y ya está la nueva. Aquí les dejo algunos clips para que vean cómo es. Y un abrazo a todos, adiós. Vaya a pastar. ¿Qué? ¿Mai rata? ¿Qué Vegeta, mis huevos, mae? ¿Cuántas kills llevas? No le voy a decir. Entonces, como pueden ver, ahí está la nueva isla 1 versus 1. Entonces, pues, si ustedes quieren, el código está en la descripción. Como les digo, cada temporada estoy dándole un nuevo diseño. Este diseño me inspiré en uno que hizo Flea, que es retro. Entonces hice uno de esta onda retro yo también. Pues no es el mismo, pude haber usado exactamente su diseño, pero quería darle mi toque, que siempre es tener la playita al fondo. Ya enseñé también en un tutorial cómo ponerle playa a su
sus islas. Así que pues recuerden que el código está en descripción, y los que ya tienen la isla, simplemente métanse y ya tendrán el nuevo diseño. Espero que les haya gustado el video y los veo en el siguiente. Un abrazo a todos, adiós. También, si entran y tienen el diseño viejo, solo vayan a la descripción y pongan el nuevo. Adiós.